También vemos cabida a otras alternativas como puedan ser el gas natural comprimido, una alternativa de movilidad sostenible también altamente eficiente con etiqueta eco y que en este periodo de transición, en el que entendemos que van a convivir o van a confluir diferentes alternativas, diferentes soluciones tecnológicas, pues el gas evidentemente es una apuesta de valor por la que también estamos trabajando. Es ecológica por sus bajas emisiones, esa etiqueta eco que le reconoce la DGT, pero también es una alternativa muy económica. Diríamos que es una de las alternativas de producto sostenible que más se asemejan en cuanto a precio de adquisición del vehículo a lo que es un vehículo convencional de gasolina, pero es que además el coste por kilómetro, que es donde tiene la gran ventaja, es tremendamente competitivo. Es el motor de combustión que tiene el más bajo coste por kilómetro de cuanto se comercializan en el mercado. De media es hasta un 50% más económico que la gasolina, un 30% más económico que el diésel e incluso un 15% más económico que el gas licuado de petróleo. Es decir, es muy, muy ventajoso en ese sentido. La experiencia de conducción, la experiencia dinámica es exactamente la misma que de ir un vehículo de combustión con gasolina o diésel, no hay ninguna diferencia. Está creciendo la infraestructura de repostaje, cierto es que está creciendo, necesitamos que vaya más, pero sí que es cierto que cuando empezamos con la ofensiva hace 4 o 5 años era una solución muy de Barcelona a Madrid y ahora cada vez contamos con más capitales de provincia que empiezan a tener abastecimiento de repostaje de GNC y tenemos también una mayor capilaridad a nivel de dispersión en el territorio. Hay zonas todavía que necesitan cubrirse, pero hoy, por ejemplo, ya es una realidad poder hacer el corredor mediterráneo en modo exclusivamente gas, en Madrid-Valencia, Madrid-Barcelona, es decir, y luego tenemos también la ventaja de que como es una solución de movilidad el combustible, el gas natural, también para el transporte pesado y para lo que son los comerciales ligeros, pues la infraestructura en los próximos años va a continuar creciendo y nos va a permitir que cada vez sea una solución más accesible en todo el territorio. Parte de todo lo que es la cornisa cantábrica, Galicia y una parte de Andalucía, que hoy por hoy son las zonas que necesitan de más cobertura en cuanto a infraestructura, estamos trabajando planes de actuación con los más importantes gasistas que están operando en el mercado español para que cuanto antes mejor, pues también vayamos a tener esa cobertura. Ahora sí que es cierto que en la zona de Galicia pues tenemos Santiago, tenemos la parte de Vigo, tenemos la parte de Lugo, pero sí que hay planes de actuación para no solo Galicia, sino también la cornisa cantábrica, empezar a dotarla de mayor cobertura y esperamos que en el transcurso del año pues, podamos tener una mejor disposición en este sentido.